nombre legítimo de Dios? Pues en este video conocerás cuál es ese nombre. Pero antes me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal de YouTube, Kelly Blanco, y que además actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Para los que no me conocen, mi nombre es Kelly Blanco, hija del pastor Emilio Blanco. Pues les cuento que mi padre hizo un video hablando de este tema tan importante de cuál es el nombre legítimo de Dios. Es por ello que hoy quiero que lo veas hasta el final y lo compartas. Adelante con el video. Si te pregunto cuál es el nombre de Dios, ¿qué responderías? Es posible que muchos de los que entraron a este video lo tengan lo suficientemente claro. Seguramente tendrán la convicción de quién es su Dios. Sin embargo, hay muchas personas que desconocen cuál es el nombre legítimo de Dios. Y eso es lo que precisamente te voy a enseñar en este video. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de algo sumamente importante y es nada más y nada menos que del nombre legítimo de nuestro Dios. Es muy importante que todos sepamos el nombre de nuestro Dios, porque Dios tiene un nombre, aunque sea conocido por muchos títulos descriptivos, como por ejemplo el Todopoderoso, el Creador, el Eterno, el Padre, el Espíritu Santo y muchos otros títulos o atributos. Sin embargo, Dios tiene un nombre personal legítimo, auténtico, real, verdadero. Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. Para ello, quiero pedirte que vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 3, el verso 13 al 15. Leemos en el nombre del Señor. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. En estos pasajes que acabamos de leer, ocurrió algo sumamente importante, ya que Dios le estaba mostrando por primera vez a un ser humano su nombre. Y fue Moisés quien tuvo ese enorme privilegio de oír de parte de Dios su nombre por primera vez. El nombre que podemos apreciar en este pasaje bíblico es Jehová. Y note usted que Dios le dijo a Moisés: este es mi nombre para siempre. Ojo, no olvides esta expresión porque es muy importante. Vamos a Éxodo capítulo 6 y el verso 2 y 3. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Fíjense el honor que tuvo Moisés en conocer el nombre de Dios. Ese honor no lo tuvieron ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿Pero qué significa Jehová o Yahvé? Porque la pronunciación exacta se desconoce, ya que como ustedes saben, en el hebreo antiguo no existían las vocales. Pero para que no se confundan, seguiremos usando la palabra Jehová. ¿Qué significa entonces Jehová? El quien será,
es y fue. Por eso Dios dijo, yo soy el que soy. Quiere decir que Jehová es el eterno, el autoexistente, el que es y existe en sí mismo. Tremendo, poderoso, ¿no creen ustedes? ¡Aleluya! El nombre de Jehová aparece 6,855 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y saben cuántas veces aparece Jehová en el Nuevo Testamento? Ninguna, cero. No aparece con ese nombre. Como Jehová, no aparece. Surge entonces la pregunta del millón. Si está claro cómo se llamó Dios en el Antiguo Testamento, ¿por qué su nombre no aparece en el Nuevo Testamento? La respuesta a continuación. Vamos a la palabra del Señor. Isaías capítulo 52 y el verso 5 y 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Tremenda palabra la que acabamos de leer. Una promesa que Dios hace, la cumple. Sencillamente es así, porque Dios lo que promete, lo cumple. Lo prometió en el Antiguo Testamento y se manifestó en carne en el Nuevo Testamento. La pronunciación del nombre del Dios del Antiguo Testamento no estaba clara, pero la pronunciación del Dios del Nuevo Testamento fue revelada a los hombres y su nombre es Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento se manifestó en carne. Por ello, no hay discusión. El nombre de Dios es Jesús. Jehová dijo que estaría presente y Él mismo vino del cielo a salvarnos. No son dos dioses diferentes, no. Es uno. Jehová y Jesús es el mismo nombre, solo que en idiomas diferentes. Jehová es en hebreo y Jesús es en griego. Por eso Jehová no aparece en el Nuevo Testamento con ese nombre. Y tampoco Jesús aparece en el Antiguo Testamento con el nombre de Jesús. Sencillamente, son el mismo nombre en idiomas diferentes. El Dios del Antiguo Testamento se manifestó en carne en el Nuevo Testamento. ¿Vieron lo glorioso que es? No hay duda de ello en lo absoluto. Fíjense de este ejemplo bíblico que les voy a dar. Vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43 y el verso 10 y 11 leemos en el nombre de Jesús. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. Poderosa palabra del Antiguo Testamento. Jehová diciendo, y fuera de mí, no hay quien salve. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Miremos lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 4 y el verso 11 y 12. Leemos en el nombre de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pareciera que fuera como una contradicción lo que habla el Antiguo Testamento y lo que habla el Nuevo Testamento, pero no hay contradicción en lo absoluto, en lo más mínimo. ¿Y saben por qué? Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 y el verso 10 y 11, leemos en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor. Así que, amados hermanos, el nombre de nuestro Dios es Jesús. Creo que quedó lo suficientemente claro cuál es el nombre de Dios. Y por supuesto, es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal de YouTube, Kelly Blanco. Además, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te esté avisando cada vez que suba un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. También me puedes seguir en mi Instagram como Kelly Blanco Oficial y en mi Facebook como Kelly Blanco. Dios les bendiga.